Hola a todos, ahí está Norman, ahí está Dawson. En este vídeo vamos a hablar del resfriado en cobayas. Y es que ahora estamos en invierno y es común que los animales cojan resfriados y catarros. No solo es común en las personas, que parece que mucha gente solo piensa que las personas nos podemos resfriar y acatarrarnos, y es que los animales también pueden resfriarse y acatarrarse. Es verdad que nosotros ya aquí en España nos queda ya muy poco de invierno, dentro de poco ya vamos a empezar la primavera, pero bueno, no está de más este vídeo porque bueno, podemos dar algunos consejos, síntomas para identificar los resfriados en cobayas y ponerle remedio lo antes posible. Empezamos con el vídeo. La salud de nuestras cobayas está puesta a prueba constantemente por la naturaleza. Padecen las inclemencias del tiempo y la temperatura y pueden resfriarse, y tanto ellos como nosotros, como hemos dicho, todos estamos expuestos a una temperatura, a un entorno, y nadie está exento de ponerse malo y resfriarse. El resfriado común se contrae no tanto cuando están expuestos a unas temperaturas especialmente bajas, sino cuando experimentan un cambio brusco de temperatura y su cuerpo no ha sido capaz de amoldarse. Ese contraste pronunciado de temperatura hace que el frío les afecte más y que se resfríen. Es cierto que aunque sí también pueden resfriarse por estar expuestos a unas temperaturas bajas, es cierto que quizás es más frecuente que se resfríen cuando ha habido un cambio brusco de temperatura, pues de un día para otro o en un momento dado del día ha hecho mucho frío, su cuerpo no ha podido amoldarse a ese cambio de temperatura. Y ya aparece el resfriado. El frío les afecta mucho, igual que el calor. Yo de todos modos diría, bajo mi experiencia, que a las cobayas les afecta más el calor que el frío. Pero bueno, es cierto que mucho frío, mucho calor les puede afectar. ¿Cuándo se resfría una cobaya? Como sus cuidadores, debemos estar atentos a que no estén expuestos a situaciones adversas que provoquen este resfriado e identificarlo y paliarlo. Y eso es verdad que también nosotros como cuidadores, como personas responsables de nuestras cobayas, tenemos que saber también a qué temperaturas más o menos tenerlos expuestos. No podemos sacarlos, de hecho, si estamos acostumbrados a sacarlos a un patio para que hagan ejercicio, para que se muevan, para que exploren. Si ese día, por casualidad, está haciendo mucho frío, no es un día adecuado para sacar a las cobayas. Y diría yo que ni a ningún otro animal, pero es verdad que hay otros animales que sí se adaptan mejor a las temperaturas frías. Las cobayas no van a ser de ese tipo de animales. Es verdad que aunque algunas cobayas van a tener más pelo que otras, no significa que por eso también, pues bueno, se puedan enfrentar mejor al frío que otras. Entonces, si vemos que son situaciones muy adversas, en plan de que haga mucho frío y mucho viento y ese día pues no haga un buen día, no deberíamos exponer a nuestras cobayas a ese tipo de temperaturas. Estamos en invierno, una época muy dada a resfriados. Dentro de casa la temperatura es cálida y en la calle la temperatura es fría, y es que eso también es verdad que hay mucho contraste. En casa vamos a tener una temperatura más cálida. Y bueno, también porque tenemos ya la calefacción y eso hace que en casa estemos todos más a gustito, no tengamos tanto frío como fuera y estemos mejor. Pero es verdad que fuera hace frío y hay mucho contraste. Entonces, si ese día nos da por coger a las cobayas y sacarlas al patio y hace frío, van a notar del calor de casa al frío de la calle mucho contraste y pueden resfriarse. No sería adecuado. Las personas tenemos ropa para amortiguar el impacto del frío en el exterior y acompasar el calor que sentimos en el interior con la temperatura que experimentamos en la calle, y eso es cierto. Nosotras, las personas, tenemos ropa, nos abrigamos y bueno, aunque notamos el frío que hace fuera, es verdad que al abrigarnos amortiguamos un poco ese frío, no nos exponemos así a la tal como estamos en casa, salimos con la misma ropa a la calle, no, nos ponemos abrigo, nos ponemos gorro, nos abrigamos. Las cobayas viven una situación similar, sin embargo, la ropa es su pelo. Su piel y manto de pelo les debe ayudar a resistir el frío exterior, y es lo que hemos dicho. Es verdad que en cobayas que tengan más pelo, a cobayas que tengan menos pelo, pues claro, esa cobaya que tiene más pelo se va a sentir más abrigada, más amortiguada al frío, que la cobaya que tiene menos pelo. Eso está claro.
Pero es cierto que tenemos que pensar que aún así son animalitos que tienen que graduar esa temperatura. Si están en un clima muy cálido, en casita, están muy a gusto y de repente se exponen al exterior con mucho frío, se van a resfriar. La gran medida a tomar es regular la temperatura de nuestro hogar para que nunca haga un calor que resulte excesivo, porque entonces el impacto al salir al exterior será mayor. Y esto también es verdad que mucha gente, y esto se ha hablado también mucho pues en internet, en la televisión, de que la gente pone en casa la calefacción muy alta y tal. Es verdad que a todos nos gusta sentir el calorcito en casa, sentirnos a gusto, sentir que no estamos pasando frío. Pero es cierto que también tiene que ser una temperatura cálida, sin exceso de calor, tanto para nosotros como para ellos, porque si no es verdad que en el momento que salgamos al exterior vamos a notar mucho contraste de temperatura y ahí es cuando se suceden los resfriados y los catarros. Entonces tenemos que intentar tener una temperatura cálida, pero sin que sea muy alta, ¿vale? Más o menos normal, para que no notemos tanto el contraste de la temperatura cálida de casa con la temperatura fría del exterior. También es decir, y esto también lo añado aquí, evitemos las corrientes de aire en casa. Intentemos que los recintos de nuestras cobayas no estén en sitios que haya muchas corrientes de aire, por lo menos sobre todo las ventanas. No sería muy adecuado tener a las cobayas cerca de ventanas por las corrientes de aire, y más si son ventanas que están todos los días abriéndose mucho. ¿Vale? Porque bueno, una ventana se puede abrir de vez en cuando durante el día, pero si son ventanas que están constantemente abriéndose durante el día, no deberíamos tener allá las cobayas porque sufren muchos contrastes también. De la temperatura de casa, lo mismo, cuando abrimos la ventana entra la temperatura fría del exterior, nos podemos exponer a que se resfríen y se acatarren. También las puertas. Las puertas no van a producir tantas corrientes de aire como las ventanas, pero también no sería adecuado tener el recinto tan cerca de las puertas, también por lo mismo, porque al abrir y cerrar se producen corrientes de aire también. Síntomas del resfriado. La mayor probabilidad de que se resfríen es salir al exterior, esto ya lo he dicho antes. En casa es muy raro, excepto por estas corrientes de aire, que se resfríen. Pero bueno, todo podría ser también. La temperatura propia del hogar pudiera ser fría, no llevan bien las corrientes de aire que puedan producirse en la casa. Esto ya lo he dicho antes, lo de las corrientes de aire, y es verdad que también intentemos en casa tener una temperatura cálida, ¿vale? Ya lo he dicho, ni mucho calor ni mucho frío, una temperatura cálida y evitemos esas corrientes de aire. Los síntomas del resfriado son estornudos y mocos. Les vamos a ver estornudar, sí. Y vamos a ver que tienen mocos, sí. Dificultad para respirar también. Vamos a notar que a lo mejor les cuesta más respirar porque tienen mucho moco y tienen pues mucha congestión nasal. Tos diaria, les vamos a oír también como que empiezan como a toser un poquito. A lo mejor no es una tos como nosotros, pero sí le podemos notar ahí una tos. Disminuye el apetito, eso también es un factor o un síntoma muy, muy importante y muy significativo si vemos que empiezan a disminuir el apetito. Porque es verdad que las cobayas son animales que comen mucho, sobre todo siempre tienen muchas ganas, siempre tienen apetito, tienen muchas ganas de comer, siempre están dispuestos a que les den verduras, a que les den el pienso y les dura todo, pues esos minutitos que le duran y enseguida ya se lo han comido. Entonces, si vemos que ya ni siquiera se arriman a comer pienso, verduras o tal, o que están comiendo menos, deberíamos preocuparnos. Sin ánimo para jugar, es verdad que muchas veces les vemos que pegan saltitos o que están más animados. También conocemos todos a nuestros animales y sabemos cómo están. Si les vemos, pues eso, que están como más paraditos, no se mueven tanto, pues también es un síntoma que hay que tener en cuenta. Y el último, cansancio apático. Esto es verdad también. Si les vemos como que les cuesta mucho moverse, que están muy apáticos, muy tristes, pues todo esto podrían ser síntomas de que se ha resfriado. El último consejo, por decir así, que voy a decir, y el más importante es: si consideramos que nuestra cobaya está resfriada, la mejor opción para paliarlo y hacerlo de forma certera es acudir a un veterinario de animales exóticos, eso siempre, ya que determinará un diagnóstico y nos indicará el tratamiento para paliar estos síntomas. Y eso siempre, siempre os lo digo, antes de estar vosotros mirando en internet o mirando en la televisión o lo que veáis, siempre ante cualquier preocupación, ante cualquier síntoma que veáis raro en ellos, siempre acudir a un veterinario de animales exóticos, porque el veterinario es el que os va a dar un diagnóstico certero y un tratamiento
apto para vuestras cobayas, siempre, ¿vale? Así que, bueno, pues quería hacer un poco este vídeo porque ya os digo que estamos en invierno en España, ya nos queda poco para comenzar la primavera, pero bueno, es verdad que los resfriados se pueden dar, les puede suceder a las cobayas y es bueno un poquito saber qué es lo que debemos hacer. También decir que, bueno, chicos, pero bueno. Siempre decir también que es bueno que tengan un pienso adecuado, su agua, su verdura y unos snacks saludables. Ya sabéis que también le podéis dar fruta como si fueran snacks. Yo también aquí, ahora mismo, porque no lo tengo a mano, pero es verdad que yo también le suelo dar en invierno equinacia, ¿vale? Que la podéis encontrar en tiendas online. Pero bueno, si es que el pienso es para los dos, siempre estáis igual con él. Uy, con el pienso. El heno, el heno. El heno es para los dos, siempre estáis igual. Ay, madre mía. Que yo en época fría, en invierno y tal, le suelo dar equinacia, ¿vale? Que lo podéis encontrar en tiendas, pues, de alimentación para cobayas. ¡Madre mía! ¿Tenéis ahí para los dos? Y la equinacia también les ayuda mucho a estar como más protegidos en invierno a las temperaturas frías, ¿vale? La equinacia es una planta apta para cobayas, ¿vale? Las podéis encontrar en tiendas como La Pradera Online. No sé si hay alguna tienda más por ahí así que tengan equinacia. Yo la he comprado en La Pradera Online cuando se la he ofrecido y nada, venía en hojas, ¿vale? En hojas secas y yo se lo daba y se lo comían. Y bueno, por reforzarles un poquito su cuerpo, que estén más protegidos y no se resfriaran. Es verdad que este invierno yo diría que no se han resfriado ni Norman ni Dawson. Pero bueno, que siempre también una alimentación saludable, pues siempre ayuda también a que estén más protegidos. De todos modos, ya sabéis que el agua lleno no les debe de faltar nunca. Siempre deben tener a su disposición las 24 horas del día. Así que nada, hasta aquí sería este vídeo. Dar por aquí las gracias a las 464 personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Nos alegramos un montón de que os suscribáis porque es verdad que suscribiéndoos y viendo nuestros vídeos es como nos ayudáis a seguir con el canal y seguir creando contenido. Así que nada, decir por aquí que si os gusta nuestro contenido, nuestros vídeos, bueno, pues podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube que nos ayudáis un montón. También le podéis dar manita arriba, también si os gustan nuestros vídeos. Y no olvidéis activar la campanita para que YouTube os notifique todos nuestros nuevos vídeos. Así que nada, por aquí nos despedimos. Adiós.